Por andar comiendo. ¿Qué van a hacer Leí en Live? ¿Qué van a hacer tu siguiente película? La primera, el primer guión de la trilogía. En pleno Quién 50 y estoy honrada y feliz de entrevistar hoy a Guillermo Arreaga. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Perdonen el problema de audio de hace rato, ahora sí, vamos con toda. Primero te voy a presentar porque habrá gente que no te conoce. Quien no conoce a Guillermo es el autor de moda, porque además de que su libro está buenísimo, se llama Salvar el fuego y está realmente buenísimo ganó nada más y nada menos que el premio Alfaguara de novela este año. ¿Es el premio más importante que puedes ganar, al menos en lengua hispana? Yo creo que pa para mí sí. Yo siempre fue un premio que me quise ganar. Lo perdí con el salvaje. Sí, Entré lo y perdiste, no, eh? sí el competiste salvaje. Y lo salvaje pero, es... pero después me enteré que fue uno de los dos finalistas. Ah, o sea, bueno, ya eh? estuve ahí. Ya cerquitita. estabas a punto. Estuve a punto. Yo ahora lo gané con, con Salvaje el Fuego y la verdad estuvo muy... Muy Bien, contento. muy buena coyuntura porque muchos de los encerrados lo estamos leyendo. Yo te voy a decir una cosa que igual me vas a matar, pero hay conozco varios hombres que lo han leído y están felices, pero más mujeres, mucha ñora, sí, sí, que las traes muy perturbadas, ¿eh? O sea, yo no había vuelto a ver ese fenómeno en un libro desde 50 Shades of Grey, no me mates. Ahora, están no, ahora perturbadas. sí te van a, sí va a matar. Ahora sí están perturbadas con buena literatura, pero es la misma cosa de ¡Eh! me está alterando todo mi status quo esto que estoy leyendo. Bueno, ya, ya van a ver de qué va el libro, pero bueno, este es, este es Guillermo Arriaga. Eh, y también lo pueden conocer porque fue yo creo que el primer guionista célebre de México cuando Amores Perros, que está cumpliendo 20 años. La trilogía de González Iñarri, tu Amores Perros, 21 Gramos y Babel. Guillermo es el guionista. Y, y yo creo que pues, hiciste tanta prensa como el mismo Alejandro. Sonó muchísimo tu nombre y te diste mucho a conocer. Luego hiciste tu propia obra cinematográfica, Los Tres Entierros de Melquiades, eh, The Burning Plain. Eh, ¿Cuál otra? Bueno, produje y coescribí desde allá. Desde allá y has, estado, has ganado en Cannes. Has estado nominado BAFTA, Oscar. Ganamos Venecia. Ganaron primer, Venecia. Primer, primer León de Oro. Lo Total, que es una superestrella aquí, Guillermo Arriaga, y estamos encantados de tenerlo en vivo para todos ustedes en Quién 50. Muchas gracias otra vez y bienvenido. No, y no saben, pero yo le di clases. Exacto. Es que ahí te va. Me, me decía mucho el equipo aquí, quién es que tú lo tienes que entrevistar y, y realmente estoy como, ahorita no podía, estoy muy ocupada, no había empezado el libro y tal. Y luego dije, bueno, lo estamos premiando por trayectoria. Me diste clases hace 20 dos, dos años, 25 dos años. años, entonces dije creo que sí lo conozco bien y sí lo puedo dar a conocer como persona, que es la intención de alguien a quien premiamos como trayectoria y espero poder cumplir con eso, que te conozcamos más, quién eres, te avientas? Me aviento. Va. No y qué medio porque ella sí me conoce desde hace un buen. Ahí te va. Ahí les va cómo se presenta Guillermo Arriaga a la gente para que se quede ya fría. Les pido un favor, todos véanse sus manos. Entonces todos hacemos así, eso hice yo cuando era una alumna en Libero. Ok, esas son las manos de un cadáver, ¿sí o no? Sí, lo que le digo, véanse las manos, ¿saben en qué se van a transformar sus manos? En las manos de un cadáver. Exacto, ¿y por qué? ¿Y qué, qué han hecho con esas manos? Ese es el tema. Ya acariciaron las pieles que tienen que acariciar, ya le rompieron su madre a quien se la debían de romper, ¿y qué van a construir con esas manos? que yo, fíjate que eso, eso me pasó porque a mí se me infectó el corazón cuando yo estaba entrenando box a los 23 años. Y el doctor me dijo, lo tienes muy inflamado, por lo general no pasa nada, es como una hepatitis, te vas a tu casa y te acuestas, pero aquí se te inflamó mucho y está, quién sabe qué pueda pasar. Entonces, esa noche me vi las manos y dije, ¿qué he hecho con mis manos? O sea, lo de véanse las manos es algo que sí, tú viviste, por eso las manos, lo recuperas. Dije, a partir de ahora voy a construir algo con estas manos. Okay. Y desde ese entonces, yo ya siempre quería ser escritor, ya escribía, pero muy. Sin tanta disciplina. Exacto. Y ahí dije, ahora voy con todo. Y durante muchos años no paré de escribir ni un solo día. Okay. Cuando tengo ni un solo día es ni un solo día. Ni siquiera el 31 de enero, el 24 de diciembre. O sea, desde que más o menos tienes 25 años ahora que tienes unos 50, máximo. 20, 20, alrededor de 29. Exacto, llevas todo ese tiempo escribiendo, en serio. Sí, Entonces yo, te hiciste un escritor en forma. Sí, yo, ya, yo, yo siempre quise ser escritor, pero empecé a tener otras inquietudes y ahí eso me recordó que yo tenía que ser escritor. Ok. Es como decir, ya, o sea, tú quieres ser escritor, ya no, no tengas dudas y. Y vas. Adelante, y vas. Y sabes que está increíble que yo me acuerdo siempre tú diciendo, sí, te volviste un, una superestrella que estabas en los Oscars y fotos tuyas con Charlie Sterling y no sé qué. Y... Pero tú decías, lo que yo soy es escritor. O sea, desde luego un escritor también de cine y luego dirigiste y produces y lo que tú quieras. Pero donde más te has vivido tú es como un escritor de novelas, de libros, ¿cierto? No, como. Sí, como escritor, pero sobre todo como contador de historias. Como contador de historias. Quiero ser un contador de historias que a veces usa el cuento, a veces okay. la novela, a veces la película. ¿Te mueves de formatos? Me muevo de formatos. ¿Y has vivido de eso? Ahora, sí abordé el cine como novelista. O sea, el cine no ha influido la forma en que escribo mis novelas. La forma en que escribo mis novelas sí han influido la forma en que hago cine. Ok. Traté de que Amores Perros, por ejemplo, tuviera una textura y una estructura de, de novela, no de película trate que 21 gramos, Los Tres Entierros, eh, Babel, The Burning Plain, tuvieron una estructura de novela. Entonces, sí, sí, abordo, sí abordo desde la literatura, también el cine. Y esa textura, o sea, sí tienen un sello tus obras. Y yo te diría que uno de tus sellos es el tema recurrente de la muerte. Tan presente este año la muerte, pero yo creo que en tu vida la muerte está presente. ¿Todos los días piensas en la muerte? No, todos los días pienso en la vida, que por, ah, por, eso, por eso es que sabes que todos nos vamos a morir. Sí, qué mal humor. Y para los que somos por no creyentes, solo tenemos esta vida. Y si no tienes un sentido de que se acaba, se hace gelatinosa, no, 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 no la tomas, no la tomas en tus manos. Tien, la gente le tienen que decir que tiene cáncer para, ¿Para realmente que? hacer lo que quieren. No, ahora sí me voy de viaje, ahora sí. O, o se lamentan porque ya, ya no tienen la fuerza para hacerlo. Pero para qué esperar a que te digan tienes cáncer, haz lo que quieras. mejor tener un sentido de que la muerte esté ahí y, y traer la vida. Y negamos la muerte, mira, esto lo he dicho varias veces, esto que ven aquí. ¿Sabes qué es? Una pelona. No, es un engüetazo es? de la muerte. Ay, ¿qué es eso? Sí, me, para, para decirme, mira, compa, no te sientas mucho, ahí te va. ¡Puch! El cuerpo se deteriora y se van acabando pero, pero las entonces, cosas del cuerpo. ¿Cómo negamos la, la, este lengüetazo de la muerte? La <laughs> gente se pone peluches aquí arriba. ¿no? Las mujeres estiran, este, No, no negamos, no, perdón, no aceptamos que, que ahí viene la muerte. Es como tratar de retrasarla lo más posible, nos horrorizamos con ella. Pero creo que es obligación de un creador poner la vista donde no, no, no ha estado antes. En la muerte, en el amor, en la pobreza, donde no queremos ver, ahí uh -huh. tiene que poner la vista el creador. Y yo creo que si yo dijera el tema de tu novela, es un tema de, dirías Selena, un amor en dos personas de distintas sociedades. O sea, si quieres, podría ser muy trillada la historia de amor. Sin embargo, la crudeza y la fuerza con la que tú hablas de esos temas, que son los temas de todos y los temas que a todos nos preocupan. Creo que puede ser parte del éxito. Hablas de la muerte en seco y cómo va y varias veces, ¿cierto? Es que mira, el amor, el, el amor ha, sido una, ha sido mal interpretado por, por la gente, porque inmediatamente lo refieren a Novela Rosa. Total, Cursi. No, cursi. Pero ¿cuántas obras de amor hay que, que te reflejan una sociedad? Los, los miedos, las incertidumbres, Ana Karenina, Madame Bovary, el amor en los tiempos del cólera. Romeo y Julieta, eh, Doctor Chivago. Siempre hay, hay una vertiente del amor que es confrontacional, que sacude, que corta. Y aquí en la novela hablo de la relación improbable entre una mujer muy millonaria uh -huh. con un homicida de clase media. No es... No es, es un homicida de clase media, uh -huh. muy culto. Eh, y poco a poco, a lo largo de los meses... Me han ido confesando algunas mujeres, ¿sabes qué? Estoy casada y estoy enamorada de un preso. Me muero estoy de ganas casada. de enamorarme de alguien, es lo que estás causando. O sea, a mí la gente me dice, se antoja tener un amante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Guillermo? Te lo juro, ¿eh? Es lo que provoca. O sea, el, lo que quiero decir con esto es que pones tan al. como tan en crudo lo que la gente siente frente a estos temas, que creo que es parte del éxito. Es que también te voy a decir una cosa. La mayor parte de. De nosotros, no es mi caso, te lo puedo decir, porque mis padres me enseñaron a encontrar la felicidad desde mí para afuera. El concepto de felicidad es de fuera para adentro. Sí. Tú vas a ser feliz si te casas con un hombre así. Sí. Tienes que privilegiar la estabilidad como mujer. Uh -huh. No importa si el tipo es aburrido, tú. Te un buen muchacho. Sí. Un buen muchacho. Y lo que ha hecho la novela con algunas personas es cuestionarlos esa felicidad de dónde vino. Uh -huh. O sea, yo estoy metida en esa felicidad, en ese concepto de amor y de estabilidad, etcétera, etcétera. ¿Y no? ¿Pero qué tanto es mío o es... ¿Qué tanto es ¿Cómo? mío y, y, y por qué tengo que seguir estos patrones? Uh -huh. ¿En qué momento decidí obedecerlos? Uh -huh. Y esta mujer, Marina, poco a poco se ha da dado cuenta que no es ella misma la que está en su casa y que hay algo que le falta y, y todo el tiempo eh, manifiesta una carencia. De algo y sobre todo en su arte, y es una bailarina, uh -huh. y las cosas le, le salen blandas. Uh -huh. Y ella se da cuenta es que mi vida es completamente blanda, no tiene ningún uh -huh. nada. Porque ella, como que se quema por dentro, ¿no? Creo yo que otra cosa, y es algo que he platicado mucho contigo y que creo que es también uno de tus temas, esto de las paradojas humanas y la contradicción. Esta mujer está contenta con sus hijitos, su marido, su posición, su profesión. Pero hay algo que, que le quema. Y eso es lo que creo que puede hacer que, que se refleje con muchas de las personas que se aproximan a, a tus libros. Que no somos una sola cosa. No somos solo no. un plano, ¿no? Mira, lo, lo, lo he dicho varias veces, te lo hemos comentado: que la gente que viene de raíces muy conservadoras es la que más sufre. Sí. Porque no le enseñan a tener plan B. Ok. Y cuando el plan A no les funciona. Dios mío. Dices, ¿y ahora? Claro. ¿Y ahora? Ajá. ¿Qué hago? Sí. Y el, el, la moral ve el mundo en términos de absolutos. ¿Es blanco o es negro? O eres el amor de este o no eres. Exacto. Y la vida relativa es. Puede ser el amor de este y también de este. Puede ser esto y aquello. O sea, es porque está perturbada la gente. Es muy mal. Pero, bueno. pero, pero también se perturba pero sí. porque hablo de un México que, que, que lastima. El retrato de México está increíble. Vas, vas con eso. Creo, creo que... En algún momento se han roto los vasos comunicantes en la sociedad, de tal manera que el, que las clases sociales ya no hay entendimiento. Hay una clase social en México que vive completamente aterrada del, de, de su entorno. Hay cámaras, hay eh, guardaespaldas, blindados. Sí, sí. Hay, hay como mucha protección en cierta clase social y luego mucha hipocresía, porque hay un momento en que ella va a, a desayunar con sus amigas de la escuela de monjas. Y todas dicen que hay que matar a los ladrones, ¿no? Uh -huh. Hay que matar, porque me asaltó y me puse una pistola. Y dices, bueno, ¿y por qué no mandas matar al tipo que estudió en Harvard, que es amigo de tus, de, 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 de tus hermanos, que estuvo en la Ibero, uh -huh. y que se ha robado dos mil millones de dólares cuando fue sí, gobernador sí. o... Que criminal también es, ¿no? ¿Por qué no es porque ese si no pides que lo maten. Uh -huh. ¿Por al, al, al muchacho que en Tacubaya te asalta, ese sí quieres que lo maten y al corrupto lo recibes en tu casa y ya es que es de buena familia? Y, pero, pues, ¿Quién es más ladrón? Entonces, est estas, estas eh, realidades, al algunos les ha dicho, ¿en qué mundo vivo? Uh -huh. Y de espaldas, o sea, lo ven en las noticias porque que digan, se mataron 36 narcotraficantes. Ay, es cosa de ellos. Pero te, cuando te das cuenta que tienen nombre y familia y también son hijos y hermanos y, y, y esposos y padres, sí. dices, aquí, 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 ¿por qué estoy viendo todo con esa distancia? O sea ¿qué pena de muerte no. No, es que la, hemos, hemos llegado a una insensibilización total. Pero tú qué dices, ¿pena de muerte debería de no, yo ser no, no, una no, opción? No, jamás. No, no jamás. yo no creo que la pena de muerte porque primero... Eh, es un tema muy delicado por la, la cuestión de la inocencia. ¿Cuánta gente se han echado? Y luego con un sistema judicial tan podrido como el nuestro, que se apena a alguien en la calle y tú eres el culpable, ¿Y ahora te vamos a matar, cuando el verdadero culpable. Pero pon tú que olvídate del sistema. No. ¿Habría una causa por la que matar a alguien? No creo. Seguro. O sea, Seguro. te lo estoy preguntando a ti desde tus bríos Seguro. que has tenido ganas de matar gente. Seguro. Porque mira, eh, que es un tema que trata El Salvaje en mi otra novela. Uh -huh. Y que le ha tratado de enseñar a mis hijos, la venganza no conduce a nada. ¿No? En, en ese sentido tiene que, que entrar la justicia, y la justicia creo que no debe tener la capacidad de matar a otro ser humano. Sí te va a dar mucha rabia, y si le hacen algo a la gente que yo quiero, quién sabe cómo responda. Sí te haría mucha rabia, pero tienes que esperar que, que esa gente sea juzgada por otros y no por ti. Como que se va a decantar la realidad como tiene que ser. La justicia debe actuar de manera objetiva. Ya, no sé, supiste el caso del tipo que fue y mató a otro y se equivocó, no era el violador de su hija. Sí, no manches. Sí, es que. Entonces, se equivocó, se equivocó, dijo me equivoqué y maté a un. ¿Me explico? Hay esos bemoles. Entonces, yo no me sentiría en la capacidad de mandar matar a nadie. ¿Por qué tienes tan fácil la pluma para hablar de muerte, de matanzas, de asesinatos, de sangre? Pero también de amor, de vida, la potencia de la vida. Sí, no, ya te estoy poniendo y... muy mal. De eso también lo hablas muy bien. No, y vamos también a la contradicción. Yo te diría que otro de los, de los temas recurrentes en tu obra es el sexo. Igualmente fuerte, contundente, crudo y como va. O sea, el es sexo que, es vida, ¿no? Es que, es que la gente, le damos demasiado vueltas a los temas. Y me molesta ya la, la literatura que le da. que todo lo quiere esconder con palabrería barata. Uh -huh. ¿No? En los mares tempestuosos de sus carnes, en un su nave alegre, dices. ¿No puede decir se la metió? Así, porque así decimos. <laughs> sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que <laughs> esconder tanto? ¿Por, ¿Por qué la muerte tenemos que esconderla tanto? ¿Por qué hay temas que no podemos verlos? A los ojos, como sí. estamos viendo tú y yo. Y decirles por su nombre a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de, del arte. Mira, haz de cuenta que yo estoy viendo para allá. Llega un libro y leo y me empieza a empujar hacia acá. Luego me empuja hacia atrás. Es la función del arte. El, el, el gran libro te hace ver debajo de la, de la silla. Y el mejor, las obras maestras son las que te hacen dar toda la vuelta y luego. Si te van para adentro y ves para adentro y dices, Ay, güey, en la madre. Esas son las obras maestras eso. del arte. Y yo no digo que lo haya logrado. Eso. Alfaguara dijo que sí. Alfaguara me dio un premio. Bueno, eso dice Alfaguara. Un, un, un jurado de Alfaguara. Pero. Eh, pero siempre es tu intención. No, mi intención es contar una historia. Ay, no, siempre. pero tu intención, como, como. Contar una historia. Espérate tus personajes que hay varios personajes artistas en este libro todo el tiempo se debaten con eso hay un debate al principio de qué es más ¿no? el arte o la vida típico debate tuyo o, o luego Marina diciendo yo estoy haciendo mis coreografías y esto es arte pero es un arte perfecto dicen los críticos pero le falta como sangre, como alma, como tú toda la vida tú no me cuentas historias por contarlas, tú quieres sí realmente no. quitarle el aliento a la gente Guillermo no 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 yo quiero contar historias cero te creo <laughs> mira cuando yo te daba clases la Juana... cero te creo yo les decía cuando escriban no traten de ser profundos ni provocadores ni nada si ustedes son profundos si ustedes son provocadores Vas a... la historia que... va a sí. ser provocadora y la historia va a ser profunda va a ser política va a ser filosófica no traten de recargar la obra con algo eso sí con que, florituras que... No, no, con algo que no puede. La ideología sí. no la carga la, 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 el arte. Okay. Las, la moral no la carga el arte. Y, y moral es decir, voy a provocar a los demás. Sí, también eso es moral. También sí, eso estoy es moral. De acuerdo. Yo lo que hago es, es, cuento una historia, pero mi talante natural, uh -huh. tú lo sabes... O sea, es, tú es, solito perturbo. Yo solito perturbo. <laughs> yo solito provoco, yo solito <laughs> confronto. Y tú sabes que siempre le saco la sopa a la gente. Tardo o temprano termino sacándole la sopa. Sí, sí. ¿no? Entonces, yo sí quiero solamente contar una historia, pero yo no puedo evitar que esa historia refleje la persona que yo soy. Claro. Pero yo no lo hago con la intención sí. ni de provocar, ni de confrontar, ni, ni de poner los ojos en otro lado. Sí. Yo cuento la historia. El arte que a mí me mueve, el arte que a mí me interesa, no es el que me hace pasar un buen rato. Es el arte que me hace ver a donde no había, había visto antes. Ok. Y eso no quiere decir que transforme ninguna realidad. A lo mejor es solamente que te encare con una realidad. El, 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 el arte no formula respuestas. Ok. Solo genera preguntas. Ah, qué bien. ¿No? Entonces, ya la pregunta, cuando alguien se pregunta algo, ahí está el germen de una respuesta. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ya te hizo pensar algo que no habías pensado, te hizo vivir algo que no habías vivido, etcétera. Exacto. Entonces, esa, esa para mí es la función del, del arte. Mientras más importante es la obra, más preguntas te genera, más incomodidad te genera y más te hace ver hacia lugares que no habías. No y sí, si, aunque no lo hagas por eso, sí te encanta ver a la gente incómoda y movida por lo que tú haces. Pues sí. Pues sí. ¿Para qué decirles que no? Sí, sí. Oye, ahí va. Este, esto de ser artista y de ser una figura pública. Ah, no, primero me tienes que decir esto porque me encanta. Este, una vez te pregunté, ¿qué se siente ser famoso? Porque yo no te conocí famoso. Y ahora eres una estrella, ¿no? Y me dijiste, me fascina la fama. Y yo, pero a ver, ¿y los premios? Y, y los grandes artistas dicen, ¿no? A mí no me interesan los premios. Yo no hago nada por los premios. Y tú dices, a mí me encanta ganar premios. No, te voy a decir una cosa. Esto es como ser el empleado del mes. Ajá. Está padre. Eres el empleado del mes, pero en enero que llegue el nuevo premio al favor, van a decir, ¿arriaga qué? Ajá. O sea, y hay que trabajar, y hay que estar todo el tiempo. Yo no digo que a mí no me interesan los premios. No escribo para ganarme Eso premios, sí. pero... ¿Pero te encanta ganarlos? A quién no le encanta. Ay, sí. Es tal. la cereza en el pastel. ¿Y la fama? La, es que yo no soy famoso. Es realmente, que sí, sí tengo una no fama de que... Quisiera más Raga? ajá. Pero por otro lado, pues ahí vienes solo por la vida, o sea, no te vives no, 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 no. como una estrella, Mira, famoso, ¿no? famoso Brad Pitt. Exacto. O sea, yo sí, yo sí que he estado con gente famosa, muy famosa. Ajá. Sí, sí esto, o sea, no tengo, no tengo ni un gramito de fama. Ok. ¿no? creo, creo que ya hay algo que aprendí y que Hollywood enseña es, es más importante el prestigio que la fama, uh -huh. ¿no? Entonces mejor crear un prestigio. Trabajar consolidado. por reputación y no por celebridad. ¿no? No, no no, no, no empezar a cometer errores de, ay, voy a agarrar esta película porque ahora voy a hacer este libro. O sea, tú ir hacia donde puedes ir y no salirte de ese camino. Oye, hablando de que escribes diario desde hace pocos años, porque es cuando tenías 25. ¿Estás escribiendo ahorita, diario? ¿Sigues no, escribiendo? Ahora no, ahora no, porque empecé una nueva novela. Yo realmente no creí que me fuera a ganar el premio Alfaguara. Fue muy frustrante. Cuando entré en El Salvaje y Entregarme, que fue uno de los dos finalistas, dije: no, no estoy ni en los. Ya, ya ni me emociono. No estoy ni en los finalistas. ¿Para qué sí. me emociono? Este, empecé una nueva novela, pero cuando me gané el premio, pues es un premio importante. ¿Cómo no? Eh, implica una gira por todos los países de habla hispana. Uh -huh. incluso Aún en COVID años? has estado en gira. No, no, se canceló. Yo no he salido de mi casa. Esto es como de la. la ¿En cuarta, serio no vez. ha salido nada? No. ¿No, no has estaba... empezado a viajar por no, el premio? No. Órale. No puede entrar a España para empezar. Pues sí, es que todavía no. <laughs> y, ¿Qué tal, y lo eh? que he hecho es infinidad de Zooms, Skypes, WebEx. Eh, Ajá, ¿a qué hora escribes? Sí. Yo, mira, tan solo ayer tuve cuatro grupos o cinco grupos de, de, de lectura, de clubes de lectura, que nunca había pasado. Ahora La te gente se está a organizando, se está organizando a través de Zooms. Y eh, hay. hay hay gente que me está apoyando mucho, que les gustó la novela. Maura Gómez, por ejemplo, tiene sus clubs de lectura. Valentina Traba hizo clubs masivos de Salvar el Fuego de 250 personas. Qué gente de Honduras, tal y tal. Florencia Pecheto en, 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 en Argentina. Ari en Panamá. Gente en Colombia. Sí, por otro lado, el acceso es tan fácil que estás más retacado de agenda, ¿no? Eh, eh, exacto. Entonces... Yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con, con lectores y lectoras. Uh -huh. Nunca. ¡Qué padre! Y ahora tengo todos los días la gente diciéndome es qué opinan de la novela. ¿no? ¿Bien? Sí, y eso son es las cosas que trajo la pandemia. Sí. El descubrimiento del Zoom, Exacto. por ejemplo. Y es, es interesante ver toda esta, esta interacción. Y he dado yo creo que unas, yo calculo unas 1.400 entrevistas en estos Dios meses. Dios mío. Espero eh. que no me estés diciendo ya tus mensajes clave ensayados. No, que claro es. que no. Ok, ahí te va. Pregunta. Es que tú me conoces, o sea, ¿cómo te voy a engañar a Exacto. ti? Exacto. Pregunta para la fama. Te expone. O sea, de repente ha sido troleado en Twitter feo. ¿Qué pasa con un crítico que se pone mal plan? ¿Cómo vives eso? Porque Marina sufre mucho eso en, en una parte del libro, ¿no? ¿Cómo... Mira, yo creo que el... Ese estómago que el un, lo haces, que, ¿realmente? Que el 1.88 tiene sus ventajas. ¿Qué? La estatura tiene las ventajas. Ah, el, el 1,88 crítico, de estatura. Sí, de claro. De estatura. Entonces dices, ¿qué, ¿qué me decías, compadre? Exacto. ¿Qué era lo que.? Cuál yo era? estaría amargadísima de, de oír las críticas, por ejemplo. Mira, te voy a contar lo, una experiencia que tuve a los 29 años. Me gané la beca de literatura de bellas artes, que era un premio muy importante en aquel entonces, y el mentor era Hugo Iriarte. Uh -huh. Y yo escribí mi novela de Escuadrón Guillotina, la uh -huh. llevé la máquina en fotocopiada, le empieza a leer en frente del grupo y me dice, ¿qué es esta mierda? Le digo, ¿qué? Llegar a mi novela. La empieza y la tira. a tirar. La tira, así dice, esta es basura. Y dije, lo voy a matar. Y dije, lo voy a matar. Un compañero dijo, es que si le dije, tú te calles una cosa es y otra cosa es Exacto, ubícate. Entonces levanté <laughs> mi novela. Y años después la publicó, la publicó y la presenta Hugo. Y habla muy bien de ella, le dije. Le dijiste, ven a recordarte no, 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 una no, cosa. No, no, pero no, no, me dijo, ¿por qué, por qué me, me hiciste ese? Digo, quería ver si tenías doble piel y aguantabas. Ay, cálmate, ¿eh? También. No. Pero a ver, tú dirías que el troleo de las redes sociales no son Hugo Iriart, no, Criticando pero no, tu novela no, me, para, no, pero para... no me Pero no me trolean tanto, ¿eh? Ahora, no, pero, pero cuando te han troleado, cuando ah, ¿alguien han te han me, me, me los que más me han troleado han sido colegas. Que obviamente dicen. Y no es que, para formarte, es para fregarte. Mm, para, sí, pero mandas unas cuatro o cinco señales de. Ok, carnal. Ok, carnal. Enterado, la próxima vez que nos veamos. Acuso de recibo. Acuso de recibo, carnal. Lo que dices en Twitter me lo vas a decir de frente hijo de tu pinche madre. Es que, ¿qué tal? A ver, ahora... Es, es que te voy a decir una cosa, la crítica se acepta, se reconoce y a veces hasta se agradece, pero cuando hay un afán de, de humillarte personalmente, uh -huh. ya llegas a un... cruzas una línea, ¿no? Uh -huh. Pueden decir de tu trabajo, sabes que eres muy mala por esto y esto y esto. Sí, pero... Y otra cosa, hay pinche niña fresa. ¿Qué le pasa? ¿Qué no, se cree? No te diría a nadie de no, eso porque este... ni soy niña ni soy fresa. Por eso, pero, que, pero por, por, ¿por que lo, por, dijera. por el que lo dijeran. Sí. Dice, ya claro, dice: no soy niña ni soy fresa. Sí. Pero... No, y, y hay veces que hay gente que sabe tocarte donde te duele. Y que te no. lo diga alguien que viene de otro grupo editorial. Sí. Con el que puedes encontrarte en alguna forma y decir: oye, ¿qué andabas diciendo de mí? Sí, sí, sí. sí. Ok, quiero revelar quién eres. Ok. Ya no escribes ahorita porque estás en Zoom. volverás a escribir, escribes de noche. Escribo todo el día ya. ¿Dónde escribes? Ya, ya escribo donde se pueda. ¿Todo el día? Todo el día. ¿En qué? ¿Traes una libreta? No, en una computadora. ¿Computadora? Y viajo mucho, entonces, como viajo tanto, ya aprendí a escribir en taxis, en estaciones de tren, en trenes, en aviones, en... Pero ya no libreta, yo todo nunca, compu... nunca, 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 usaste nunca, una libreta? Nunca, no entiendo mi letra. No puedo creer. Cuando yo hago las dedicatorias... Nadie entiende en mi lete, cuando dicen qué dice? Digo. Tampoco tú. No sé qué dice, <laughs> pero está a hacer algo muy bonito. Porque déjame decirte algo. Me acaban de llevar como 700 libros a dedicar, 700, y le pongo una dedicatoria distinta a cada persona. Ya se me funde el cerebro. Y lo pido de casos es que no entienden ninguno. <laughs> pero bueno, dije algún día, algo Exacto. Y se se le, le dediqué a un amigo tal. médico y me dijo ¿qué dice? Y le dije pues tú eres el médico, compadre, Ay, para sí. que me entiendas, Total. para que me entiendas cuando me das tus recetas. Total. Más cosas de ti. Eres ateo. Sí. Anarquista. Sí. Abstemio. Abstemio. Y no abstemio por haber sido alcohólico. No, no bebes. Y eso nunca. se me hace rarísimo. Siempre ¿Por qué? se me ha hecho. Porque es rarísimo. No, mira. Porque es rarísimo. Que hay... no bebe porque bebió mucho. Pero no bebes. ¿Por qué no bebes? Por rebeldía. Por rebeldía. Mira, ahí en la unidad modelo donde crecí, mucha gente decía, para ser hombre tienes que beber. Para ser hombre tienes que, para ser cabrón tienes que meterte tu toque. Fue muy mal hablado, disculpen, yo sé que es una... Pero sabes qué es lo editorial? que está padre y entonces, espérate, ya te voy a interrumpir, no me importa. Voy a retomar eso que decías de, tú quieres contar historias y revelas quién eres en las historias, Ajá. aunque tu intención no sea provocar Ajá. y perturbar, tú eres grandote, con cara de malo, mal hablado. Pero luego eres bien buena gente y bien sonriente y bien. Entonces igual iba por ahí. Pero bueno, estabas en la historia de. de por qué no, no, soy buena gente. Sí, buena gente. Mi, sí, sí eres buena mi gente. hija dice que yo he tenido a mucha gente, pero si me conocieran. Pero además, o sea, dirían... por favor vean el, el. ¿Cómo se llama esto? La segunda de Forros. Decimos sí. en revistas, pero ¿cómo se llama? Sí, también el libro. La foto de la segunda. La de forros. foto del, de Salvar el Fuego, que es buenísima foto, que sales maldito como el que más capaz de asesinar a cualquiera o no pero no soy buena gente eres buena gente entonces buena. ¿por qué no tú lo eres? sabes tú lo sí, sabes Sí, eres buena, gente. buena persona muy buena gente este, y muy dispuesto a ayudar eso también está padre siempre siempre estás como dispuesto al otro eso es una cosa linda de ti siempre he tratado de ayudar a la gente y que no se entere la gente que le estoy ayudando ah eso que padre ay ayúdame ¿no? Sí. sin que me entere tengo mucho necesito mucha ayuda Yo pero te bueno ayudo. luego hablamos de eso luego platicamos <laughs> Pero, pero, te digo, entonces, yo siempre, es que, te digo, aprendí a que debo ser yo el que determine las cosas y no los demás los que determinen lo que hago. A mí no me gustaba que me, a mí no me gusta la moral, de ningún tipo. Y hay una moral en, si no bebes, entonces no eres hombre, uh -huh. ¿no? Sí, desconfío a los que no beben alcohol, esas, cosas dije, miren, yo voy a ser sobrio lo que ustedes solamente se atreven a ser borrachos. Y por eso tomé esa decisión, simplemente por rebeldía. Por llevarla contra. No es por moral ni nada. Pero ahora no se te antoja un vinito nada. delicioso de repente. Es más, ni siquiera me ha dado un toque de mota en la Nunca vida. Nunca en tu vida mota. Nada. Nunca, ni por nada, curiosidad. Nada, nada, ni coca, ni éxtasis, pero ni ya también tachas. es una postura. Es, ya es rebeldía. Ya se te quedó. Es rebeldía. Es decir, yo puedo hacer esto sin necesidad de todo lo que ustedes dicen que debía hacer. Ateo y redento. Pero eso, sí, la y redento, pero eso ya es de, de, desde chico. O sea, no vengo de una familia... Sí, católica, muy, de formación Sí, y nada. no, vengo de una familia muy liberal, uh -huh. muy liberal, uh -huh. y no fui nunca a una escuela religiosa. Sí, no tendrías por qué ser religioso. Hasta la universidad no, no hablaba con mis amigos, no hablaba de... nunca en mi casa escuché te va a castigar diosito el pecado nunca nunca ni en la escuela entonces y le, y le tiras bastante a los pederastas y a las formas religiosas y así están también presentes en tu obra siempre como una crítica importante no mira yo no, yo no creo que los curas sean pederastas pero sí creo que el sacerdocio llama la atención así como la, el ser maestro llama la atención a pederastas así como la política llama la atención la ocasión hacia el ladrón Sí. Pues no, sí. no, hay, hay, hay profesiones que llaman a cierto tipo sí, de sí. criminales. Sí. El sacerdocio llama a cierto tipo de criminales. Sí. El, no que el, todo la política, Exacto, la política llama a cierto tipo de criminales. Claro, claro. La docencia llama a cierto tipo de criminales. El, el, hasta el fútbol, el deporte llama a cierto tipo de criminales. Y a cierto tipo de crimen. También. Y a cierto tipo de crimen. Entonces. Por las facilidades que la profesión otorga. Uh -huh. no quiero, nunca jamás diré, tengo amigos sacerdotes que son muy amigos míos, uh -huh. ni modo que diga que son no, pues no. pedrastas. ¿no? Ahora, eres ateo, no crees en la vida después de la vida, ¿no te da miedo la muerte? No. Nada. Nada. nada me da mucho miedo la muerte de los que quiero. La Pero la tuya no. No, la mía no. O sea, la nada, el a dónde me voy, el, el trance ni siquiera, el cómo morir. El cómo morir, pues mira... No Por es ejemplo, una, ahí necesito ayuda. A mí no, sí me da miedo la muerte. No es una decisión. No es una decisión cómo te vas a morir. Es la vida que te lleva. Y aparte, creo, <coughs> poco a poco tú vas creando tu propia muerte. Las sustancias que comes día a día o las sustancias que te metes, el tipo de trabajo que llevas, los genes que tuviste, la forma en que abordaste los problemas, todo eso va impactando tu cuerpo y de alguna manera... Tu entorno y tú mismo, ahora sí que yo y mis circunstancias determinamos el tipo de muerte que, que vamos a tener. No siempre, hay también los accidentes, ¿no? <coughs> Obviamente, pero hablando de muerte natural, mi padre, por ejemplo, que... Es la eh, muerte que más te ha dolido tu sí, padre, sí, todavía. Sí, o sea, sí. Se han muerto muchos amigos tuyos, sí, muy queridos. Muchos, tu papá querido. se murió el año pasado. Dos años, hace dos años. Hace mi papá, dos. Te dolió horrible. Espantoso. Y era y fue, un viejo con qué? una vida plena, y aún así lo extraña, es tremendo. Tenía ¿no? 94 años, Fíjate. caminaba 7 kilómetros diarios. Todavía dos días antes de su muerte me estaba hablando de proyectos. Yo dije, no, dije, pá, estás invadido de cáncer. Sí, no sé, hijo, pero a mí la vida, a mí la muerte me va a agarrar con proyectos. Ay, qué padre. No hablando de muerte. Tenía unos dolores horribles, horribles, y a las enfermeras le decía, señorita, ¿sería usted tan amable? De ayudarme un poco con mi dolor. ¿Divino? Está usted es muy chula. Ay, Tiene no unos puede. ojos lindos. Pero me duele mucho mi rodilla. ¿Me ayuda con algo? Nunca es de los... ¡Oiga, señoritas! Siempre fue un hombre muy decente. ¿Y cuál es la clave para envejecer bien tú que viste un viejo así? Te lo, te, te lo insisto. Que tus conceptos y tu determinación venga de adentro, no de afuera. Con lo cual no le tienes miedo a la vejez tampoco. Tampoco, porque dices ok, me voy a morir, pero dije algo con mi vida el problema es la gente que de repente voltea y dice ¿en qué perdí el tiempo? sí qué, es, qué estupidez me la pasé haciendo con y todos ya no estos tengo años tiempo. y ya no tengo tiempo entonces te agobias, te angustias te preocupas, te duele ok, no religión, vida espiritual de algún tipo no ¿qué alimenta tu espíritu? cuando estás en ese silencio de la cacería por ejemplo ¿qué pasa ahí? en tu ser. Pero no, 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 no necesariamente es espiritual. Creo que, que el mundo te brinda suficientes elementos para, para nutrirte, la vida misma. Eh, Pero puedes no verlos. O sea, ¿cómo le haces para poner atención en la vida? ¿Cuál es ese entrenamiento? ¿O es natural en ti poner atención? Mira, creo, creo que, que te, también te digo, el ejemplo de mis padres. Gente que... La, estaban prendidos todo el tiempo, que hacían muchas cosas. O sea, También tienes una química corporal. Sí, no somos depresivos. Sí, maravillosa, familia. ¿no? Y mi padre sí, o sea, sí. era una. Mi madre son fuerzas de la naturaleza. Sí, sí. Con una memoria impresionante. Qué suerte. Viajaron mucho y se acordaban hasta el número de cuarto de hotel. El hotel, ¿cómo se llamaba el guía? No, no puede ser. Yo no, decía, no puede ser. Qué maravilla. Y, y, y te digo. La vida, la vida es suficiente. Esto que tenemos aquí es suficiente para nutrirte. Alguna vez me dijo alguien, es que tú eres ateo, debes de ser mala persona porque nadie te vigila. Dije, ahora resulta que bueno, para ser también. buena persona necesitas estar vigilado. Ay, no, bueno. No, o sea, no puede uno simplemente decir, quiero ser buena persona porque respeto al, al, al que tengo frente de mí. Uh -huh. Cuando me dijeron que era lo mejor de ser ateo, dije, es que el lugar está viendo para arriba, ves para frente. Claro. Ves al otro. Sí, sí. ¿no? Y te concentras en el otro. Ok, trayectoria. 20 años está cumpliendo Amores Perros. No te voy a preguntar de González Iñárritu y tu pleito, qué maravilla, qué flojera ya eso, ¿cierto? Cierto. ¿Qué ves de ti en Amores Perros que ya no eres? O, o ¿me explico? O sea, hace 20 años pasó eso. Hay mucho de ti todavía en esa película. Es que tu obra tiene mucho tu sello. Pero, ¿dónde estabas ahí? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo te aproximas a ese momento? Mira. Amores perros habla del riesgo que siempre quise tomar en todo lo que hiciera. Porque Amores perros era un riesgo. Cada vez que yo cuento una historia que voy a escribir, me dicen, ay, qué flojera. ¿Quién quiere ver una película de pelea de perros? Ajá, como o sea, yo que te dije, una choteada ahí entre dos que se enamoran. Igual sea, Amores perros, unos pleitos de perros. Pleitos de perros, este, ay, se van, una historia de amor. Siempre la gente dice, ay. Pero ya cuando, cuando mi, mi tarea es que esas cosas que la gente rechaza de entrada, tratar de hacerlas interesantes a través del riesgo. Yo no veo mi carrera sin riesgo. Cada vez quiero arriesgar más. Cada vez quiero Eso arriesgar está más. Está cañón. O sea, eres un hombre de riesgos. Es que si no tomas riesgos, ¿para qué, para qué haces arte? ¿Para qué haces una película si no tomas ¿Para qué riesgos? vives, dirían, no? Para, y, 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 y no es que yo quiera o pueda necesariamente hacer una obra de riesgo, porque acabo de decírselo en un, en un Zoom con, con estudiantes americanos, y bueno, de varios países, en una universidad en California, les dije, uno es el escritor que puede, no el escritor que quiere. Uh -huh. y, pero También dentro no del que escritor tiene. que puedo, quiero siempre tener riesgo. Okay. Siempre tener riesgo y si escribo una obra, la siguiente quiero que sea más arriesgada aún y la siguiente más arriesgada. Y Amores Perros lo que me permitió es ser arriesgado en un medio, en el que por lo general se quieren ir por la segura. Es tanto el dinero que se invierte que se uh -huh. quieren ir por la segura. Uh -huh. Hubo gente que rechazó la obra como producto de que decían pelea de perros, crueldad animal. Y B, es referente. Varias es historias referente que, se, que, se, que, se, que se cruzan. Eh, Qué bien envejece Amores Perros. Quien no la haya visto la tiene que ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos preguntas del público. Memo, te okay. quiero hacer muchas más, pero aprovechemos que tenemos un vivo. A ver, tenemos a Pau que pregunta: ¿En quién te inspiraste, híjole, para escribir los personajes de Salvar el Fuego? ¿Existen esas personas? Pues eh, son muchas personas. ¿Un personaje lo construyes de varios? Sí, por ejemplo, eh, Marina tiene mucho que ver con, con las alumnas que tuve en, en La Ibero y que no, he conocido. O a sea, otro tipo de alumnas a, fresas, así. A lo largo, con vidas resueltas, no que, yo. Que habido, sí. Gente que he visto, pues ya. Tienen, empecé a dar clases a los 22 años, entonces, estas personas tienen 58 años ahora y he visto okay. la trayectoria de muchas personas. está padre. He visto la tristeza y las alegrías de muchas personas, he visto cómo la gente conservadora, que obedeció los cánones del conservadurismo, terminaron... Sí. Entonces no es un personaje, no, sino un... construidos, pero de personas irreales. sí reales. Lo que sí está padre es que le pones a tus personajes nombres de gente real que quieres? ¿Cierto? Sí. Eso está padre. Sí, en El Salvaje, por ejemplo, eh, puse amigos muy queridos, a Simón Bros, por uh -huh. ejemplo, a Sergio Avilés. Aquí está Rubalcaba por ahí. Eusebio Rubalcaba. Uh -huh. eh, Jaime Aljure. Eso está David padre. David Barraza, Diego pernía Hace Salles, un siglo estaba... Octavio García Juan Allende, Prieto. A, 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 estaba Juan Prieto, siglo, en, en en una un dulce a muerte. Está padre. Este, estaba Julio Belmo, un amigo muy querido en Escuadrón Guillotina. Entonces, entonces, entonces sí aprovecho para... A veces solo pongo los nombres como un homenaje, pero a veces sí les robo la personalidad. En, en, en El Salvaje robé la, la personalidad de Simón y de, y de Sergio. Los puse tal cual son en la vida real. ¿no? Y son personajes muy luminosos. ¿Y luego los reclamó o no? no? No, no, son los Al personajes revés, luminosos. Son los padres, los sí. otros son que les puse el, su nombre como homenaje a un personaje que es un... Un horror. Un horror, pero era, era un homenaje. Está ¿no? bien, es un homenaje. Ahí te va, una de Jonathan. ¿Qué factores entran en juego al escribir novela y cuáles en el guión? ¿Son el, punto de, el punto de vista. A ver. Eh, la novela siempre es una primera persona. Aunque la narres en, 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 con un narrador omnisciente, en el momento que te dices Blanca pensó, ya lo estás haciendo primera persona. Ok. En cambio, el cine siempre es una tercera persona. Mm. Siempre tienes que ver la las acciones. Aunque tú metas una voz fuera de cuadro, siempre van a ser las acciones las que revelan al, al mm. personaje. Yo abordo tanto el cine como la novela, las abordo como literatura. Y procuro tener el, el, el mismo interés estilístico en el cine que en la novela. Ok, buenísimo. A ver, vamos a otra. La siguiente. Más, 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 más. Esa ya, como que ya. Ok, Maura pregunta: tanto en Salvar el Fuego como en El Salvaje, hay personajes que resaltan por su cultura, aunque sean de nivel socioeconómico bajo. Piensan diferente. ¿Este es un mensaje que quieres dar? No. Esto tiene mucho que ver con mi papá. ¿Con, sí. Y con tu propia vivencia, sí. ¿no? Porque no, no, mis papás vienen de la clase media, no, no vienen de, de, de clase baja. En algún momento, mi padre, tuvieron, mi padre tuvo de, de chico dificultades económicas y él se compró sus libros y él se educó a sí mismo. Entonces. Y era un eh, valor la educación importantísima de mi y, ¿no? y la colonia en la que crecí, mi querida Maura. La unidad modelo era una colonia donde vivían varios intelectuales. Y era, fue una colonia que se creó para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Uh -huh. Entonces, eran muchos maestros uh -huh. y ahí vivían intelectuales muy, muy importantes. El doctor Ceseña, por ejemplo, director de la Facultad de Economía de la UNAM. Sí, eh, sí, no la sabía. doctora Basols, una eh, hija de Narciso Basols, un intelectual importante. Entonces, era, éramos una colonia de clase media, baja, media, pero... Sí había un interés por la cultura y por eso mis personajes están siempre interesados por la cultura viene de familia y viene de entorno. pero no es mensaje es parte no, de lo que a no, no, ti te construyó y parte de lo que vives porque hay mucho te dicen mucho es autobiográfico lo que escribes pues no es referencial es vivencial es vivencial o sea lo que sí es cierto es que millones de las cosas que piensas y que dices están todo el tiempo en tus personajes no entonces maura no puede uno no puede uno evadir la persona que eres venga Ahí te voy una pregunta, Eduardo. ¿Creciste en la misma colonia que una mujer que marcó a muchos mexicanos, Edith González, y fueron grandes amigos? ¿Cómo me marcó a mí quién, Edith o...? ¿O la colonia? No, pues Edith. Colonia. ¿O qué te no, acuerdas de Edith? No, Edith, 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 es un, Edith era como la famosa de la colonia, antes que los Tena, porque los Tena, que son los grandes futbolistas Ajá. que vivían enfrente de mi casa... Estaban empezando su carrera y Edith tenía nueve años y hacía películas. Me acuerdo de una película que se llamó Ciclón. Uh -huh. Y entonces era la, la, la chiquita, porque tenía nueve, diez años, era bastante más chica que yo, Edith. Era como la, la güerita famosa de la colonia. Y nos hicimos amigos, tuve chance de trabajar con ella en Rogelio. Era una mujer encantadora. ¿Qué es Rogelio? Un cortometraje de un tipo que se muere y no le gusta estar muerto. Entonces sale a la tumba y se va a ver a sus amigos. Ah, ¿y ese es tuyo? ¿Tú lo dijiste? Sí. Dura cuatro minutos, lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y ahí trabajé con Edith, bien valiente, porque estábamos a cero grados, ya con un vestidito ligerito. Y, y fuimos muy buenos amigos, cenamos varias veces juntos, teníamos proyectos juntos. Y es curioso cómo, un poco antes de su muerte, Dos días antes de su muerte subió Rogelio. ¿En serio? En como que la posteó. Sí. ¡Ay, qué padre! La como diciendo: Ya me voy, regresaré. ¡Ay, no, no, qué padre! Habrá que ver Rogelio. Está en YouTube. Está en YouTube. Hay ella ella está, está el muerto platicando con su amigo en el cementerio y pasa Edith, guapísima como siempre. Dice: ¿Quién es ella? Dice: Es la muerte de la, fila, de la fila H. ¿No? Y luego ella se murió dos días después. Y luego ella se murió. Claro, el, el, el cortometraje lo hicimos en el 98. Edith murió hace dos años. Pero lo posteó porque. Lo poquitito, posteó ¿no? porque era una forma de. Era un mensaje que quería dar. Mira. Y me da qué mucha lindo. tristeza no haber hablado con, con ella en, en esos días. Eh, yo la vi un par de meses antes. Me dijo: Ya estoy perfecta. Ya fue a remisión del cáncer, todo muy bien. Eh, con su marido. tuvimos una cena muy agradable. Y, y de pronto fue un golpe para mí. Has tenido un chorro de amigos que se han muerto, muy queridos, sí, caray, ¿no? mucho. Muy, muy. Y ha sido doloroso, pero. Por eso siempre procuro decirle a la gente que tengo amigos, que los quiero, porque luego no tienes la oportunidad. Luego se te va. ¿Cuál es la última vez que lloraste? Con mi papá. Yo no lloro en la vida real. ¿No lloras? No, en la vida cotidiana lloro. Prácticamente no lloro, pero con mi papá sí fue. ¿No lloras normalmente? ¿No? ¿No? ¿Y no, con tu papá? O sea, hace dos no, pero, años. Sí, con en mi su papá, muerte. Con mi papá no podía, Como un bebé. Como un bebé. Rico, ¿no? Pues no, porque me hubiera gustado No porque no me dolía. Sí. Sí, no porque me <laughs> dolía. ¿no? ¿Nada este, te hace llorar más que la muerte, por ejemplo? ¿Qué otra cosa te ha hecho llorar? Ok, no lloras mucho, pero. No lloro mucho, realmente no lloro mucho. Prácticamente es la muerte la que más me. La muerte de mi papá fue. Un Ay, espanto. lo siento. Ok, otra pregunta. José Miguel, ¿cómo lidiar con las ideas que parecen imposibles de contar y el miedo a realizarlas? Eh, yo, yo creo que toda historia puede ser contada. De hecho, en cine tengo un lema que conoce mi equipo, es si lo imagino existe, o sea que lo encuentran. <laughs> eh, y me dicen es que no hay, no, no es posible. No, ya es posible porque está en mi cabeza. Es posible porque está en mi cabeza y lo vamos a hacer. Punto. Y luego, creo que nadie debe tener miedo. O sea, quien se dedica a crear, lo primero que tiene que hacer es olvidarse del miedo. Claro, tú caminas encuerado. Cuando te escribes algo, es una película, que estás completamente desnudo. Y te van a criticar tu desnudez y dices, ya me costó trabajo desnudarme. Porque además, el chiste del miedo, o bueno, lo que se dice es, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que con miedo se avienta a hacer las cosas. ¿Coincides? ¿Tú tienes miedo? Pero, pero no en el arte. Tú no tienes miedo, arte. no, en el arte no. De nada tienes miedo. De las alturas. Te dan miedo las alturas, sí. eso no lo sabía. ¿Y por qué viajas tanto? Ah no, no me dan miedo los aviones, no me dan miedo los elevadores. Los aviones no también las... es el miedo como claustrofóbico, no, no da, más no bien. Da, no me dan miedo los aviones. O sea, un, una da, tirolesa no, no único, hay forma. Depende. No, Pero ¿cuál pararme, es tu miedo a la pararme, par, pararme en un, al borde de un precipicio no puedo. ¿Y sabes qué me agobia, me agobia infinitamente más? Que mis hijos o mi familia ¿Es de los en ¿Los se, así? se paren enfrente. a ah, eso sí me pone muy mal humor. Ok, miedo pero eso es una fobia. ¿Qué es miedo? ¿Qué te da miedo? Que, que le dices pase algo a la gente que quiero. Eso sí. Eso sí me... me eso sí me, eso, eso es lo único que realmente me da miedo. A mí que me pase, pues ni modo, me pasó. Pero que le pase a la gente que quiero, eso sí me preocupa mucho. Miedos personales no tienes, no, no. hay nada que tengas que superar. ¿Ves no. como si sí necesito ayuda? No es cierto. Sí, es cierto, sí necesita. ¿Cómo logra transmitir los olores, los sabores, hacer una escritura tan visual? Pues los olores no son visuales, lo que quiero es que sea sensorial. 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 Eh, yo no, no es que lo quiera, pero es el, el tipo, te digo, el tipo de actor que puedo ser recoge muchos de los de los sentidos. A mí me gustaría que mis novelas olieran, supieran, se oyeran, se vieran, se palparan. Que te dé calor, que te dé claustrofobia, que, que te escurra el sudor, que tengas frío, que te, te duelen las coyunturas de estar encerrado. Así es como te gusta escribir. Oye, ¿has releído una novela ya publicada así? O sea, porque relees 95 mil veces cuando la estás haciendo. No. ¿Pero que te aproximes como tu no. lector? No, solamente Escuadrón Guillotina, porque la, la, la adapté. La readapté. Ah, sí, no sabía. Sí. Para, para hacer, no, para hacer la película. ¿Es tuyo el guión también? Sí. Ok. Y eh, yo la estaba produciendo con unos franceses, pero los franceses ya me convencieron que la dirija yo, entonces vamos a ver si conseguimos el dinero para hacer Escuadrón Guillotina. Ahora. Ah, bien, ¿no? Está padre. Escuadrón Guillotina es tu primera, primerísima. Primera novela. Mi primer libro es Retorno 101. Ajá, el de cuentos. El de cuentos. Se publicó tarde y es una anécdota muy triste. Se lo di a mi editora. Jaime Aljure, y le dije, Jaime, ¿qué te pareció? Un mes después me dijo, son muy malos, Guillermo, mejor dedícate a la novela, no, 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 no. muy malos tus cuentos. Diez años después me hablé y me dice, oye, son maravillosos tus cuentos. Los quiero publicar. Sí, le dije, pero no que te parecen malísimos, no, es que me dio flojera decirte mi opinión, entonces mejor te dije que eran muy malos. ¡Qué mal! ¿No? También con Pelayo Gutiérrez, le mandé a cielo abierta la primera parte de la trilogía de Amores, pero 21 gramos, la original. Me es muy malo, mejor dedícate a las novelas. Okay. Y ahora la van dos a años, a hacer tus no a no, no, pero Dos años ah. después ya me dices, extraordinaria. Le dije, pues no que era muy mala, es que me dio leerla, y entonces mejor dije que era mala para que no me preguntaras. Qué mal. Ahora también no puedo digo, igual es real y no la leyeron, pero también cuando uno lee, el timing en el que uno llega a una obra también determina mucho, y pues les pasará a los editores también, quiero suponer, ¿no? O porque se no, equivocan no, la, tanto, no, no, se está lleno no de historias no, al, así. El, al editor no. El editor, su obligación es aquí, porque ya éramos amigos, Jaime y yo, y... pero la, el, el, el editor tiene que tomar una distancia siempre. Uh -huh. no, no puede. El lector sí tiene todo el derecho a que este libro a mí no fue el libro para esta época. Y me vale y tal. Pero después sí es para ti ese libro. Ok, espérate, pa pausa. ¿Tú como lector, dejas libros? Todo el tiempo. ¿Y sin culpa y sin qué? Sí. Ya no me atrapó, no me gustó, lo dejo. Sí todo el tiempo. Siempre fue así. Ahora, no todos los libros tienes que terminarlos para apreciarlos. A ver. Estoy leyendo ahorita un autor, no voy a decir cuál. ¿Por? ¿Y se va a ganar el premio Nobel? No, sí, de cuál. No, se va a ganar el premio Nobel. Pero estás en el espacio se llama ¿quién? Aquí se revelan cosas. ¿Qué estás leyendo, <laughs> bueno, ese Guillermo? Autor, ni que estuvieras bueno, ese autor ¿qué? es un gran escritor, pero no es un gran narrador. Ok. No sé si me explico. Llevo 250 páginas de la descripción de su casa y me parecen maravillosas. Pero ya no no tengo ahorita el, el, el ánimo de leer otras 250 páginas de la descripción de su casa. Pero no te quita que puedas valorar es su un, talento para brutal. Para mí, lo que siento que ese libro ya me tenía que dar, ya me lo dio. Okay. No tengo que terminarlo para, para que me diera lo que, okay. lo que necesitaba. Y con esa tranquilidad pasas al siguiente. Con esa tranquilidad paso al siguiente. No no me entra culpa porque ya dije, este libro se va a ganar el, Oscar, el digo el Oscar, el Nobel, este hombre, se lo va a ganar, ¿no? se lo va a ganar, tarde o temprano, porque es un gran escritor, pero entiendes lo que quiere decir, yo entiendo lo que quiere decir, me maravillo con lo que quiere decir, pero ya no quiero seguir adelante. Ya, ya. Álvaro Mutis decía, la diferencia entre un gran escritor y un gran narrador es que con el gran escritor dices, wow, qué forma de manejar el lenguaje, pero no te das ganas de, de seguir con la siguiente página. El gran narrador es... No, no. Y volviéndolo de hace rato, si tú tienes que escoger, tú quieres ser un narrador. No, no es que... No es Tú que eres un narrador. Soy un narrador. Ok. Lo te decía en una entrevista. Yo no puedo ser Federer. Yo no tengo la elegancia de Federer. Yo soy Nadal. Yo voy por todas. ¿No? Atascado. Sí, pero, pero no, tengo la, sí, no, sí. Te, no tengo la... No, no soy como Federer. Tengo sí, la bola sí, con sí, una sí, gran sí. elegancia. Estoy todo, todo contrahecho como Nadal. Pero el que, el que Nadal esté contrahecho... En sus tiros no significa que no pueda ser el mejor jugador de todos los tiempos. Uh -huh. Si no necesariamente el jugador técnico como Federer. O el jugador elegante va a ser el mejor de todos los tiempos. A lo mejor es el que no es el elegante. Entonces yo ya digo, decid... no quiero decir con esto que va a ser el mejor de todos los tiempos. Solamente estoy dando un paralelismo. Sí. Eh, te digo, ¿qué jugador, qué escritor puede ser? No quiere ser. De querer me encantaría ser Borges. El que puede ser Rulfo. es este, el desbordado que escribe es el que lo que trae. Es el que, puedo, es el que puedo ser. Pero también con mucha disciplina, que eso me encanta. No dices, no puedo dejar de escribir. porque Con es, es ah, mucha disciplina. No puedo. Pero por otro lado, un día lo decidiste y lo haces. Mucha disciplina. Vamos a leer una pregunta más y te voy a hacer otra porque ya tenemos sí. que acabar. Julio pregunta, como guionista, ¿cómo realizas la premisa? Es una pregunta técnica. No tengo idea. Allá, Memo elabora, eres guionista. No tengo idea. No, 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 en serio. Yo, yo yo, escribo un poco de forma caótica. No planeo, no. Pero si no dices, razono. voy a contar una historia sobre. ni siquiera. Sí, voy a contar una historia sobre mi perro y sobre el accidente que tuve, que y es Amores Perros. Sí. Pero yo no tenía claro hacia dónde iba a ir. Entonces, ¿cómo realizo la premisa? Bueno, ¿de dónde vienen las historias? Pues vienen de, de, de la vida. Yo tenía un perro muy loco que se llamaba Kofi. Que se escapaba cada rato y mató un perro, y los vecinos, yo estaba chico, yo tenía 8 años, empezaron a pelear, y de ahí salió Amores Perros. Tuve un accidente de carretera. Qué, qué buena es la escena primera del accidente. Sí, pero yo tuve un accidente y, oh. y, y yo me pegué contra una piedra, me deshice la nariz, me encajó, tuve hemorragia interna, eh, y. Con esta amnesia dije, ¿qué pasó antes del accidente? ¿Qué pasó durante el accidente? ¿Qué pasó después del accidente? Y esa es la estructura de amores perros. Okay. ok. Ok, Guillermo Arreaga. ¿Cuáles son tus temas hoy? No sé en qué estás escribiendo, qué vas a hacer después. ¿Qué temas traes tú como ser humano? ¿En qué, ¿En qué está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué te preocupa? A mí lo único que me preocupa es tratar de ser el mejor ser humano posible con los que me rodean. ¿El mejor ser humano posible? ¿Es una decisión que tomaste hace un tiempo? Desde chico. Hace cuánto? Desde chico, desde que murió mi abuela, y le dije, no le dije cuánto la quería a mi abuela paterna. Desde entonces dije, tengo que ser bueno siempre, tengo que con la gente que quiero, tengo que ser buena onda, ser lo mejor que puedo con la gente que quiero. Y con la gente en general sí tengo un interés por, por el ser humano. Le preguntaron aquí en la revista, me le preguntó a, 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 a mis hijos que, qué habían aprendido de mí y me dije, les, les respondió y, y me dirá que sí o, o sí no que tratar a los demás como seres humanos. Mira, yo cuando filmo, por ejemplo, cuando filmé Burning Plain, pedí fotos de todos, todos, cocineros, todos, cocineros, meseros, eh, gaffers, eléctricos, técnicos, con su nombre. Yo me paraba a las 4 de la mañana y yo tenía que ir a las 5 a aprenderme los nombres de todos. Entonces yo nunca le decía, oye tú, siempre le decía, hola John, ¿cómo estás?, buenos días, Peter, ¿cómo estás?, Joaquín, ¿cómo estás?, buenos días. Saludaba a todos por su nombre y me despidía a todos por su nombre. ¿Y eso paga en felicidad? Eso, sabes que sí, porque un día se me, se me han acercado tanto en México como en Brasil, como en Estados Unidos, que es donde he filmado, me han dicho, Señor, podemos hablar con usted, sí, es la primera vez que alguien nos dirige la palabra, que un director nos dirige la palabra. Siempre somos invisibles y usted nos hizo visibles. Este, y queremos agradecérselo. Me rompió el corazón, me ha roto el corazón que me digan, es la primera vez que un director nos dirige la palabra. La primera. Digo, son tus compañeros de trabajo, ¿cómo te atreves a, a no saberte los nombres? Y de el, ellos? el gusto, la sensibilidad por el otro y por verlo, ¿de la, quién lo traes? Del ateísmo. ¿Del ¿De ateísmo? Claro, porque tú. Yo lo... pensé que ibas a decir de mi abuela, de mi madre. No, de, obviamente mis papás. O sea, ejemplo claro. Pero obviamente ¿por qué? mis papás. O sea, ¿por qué porque el ateísmo de... te digo, dejas de estar viendo que okay. a otro lado y ves aquí enfrente. Venga, aquí lo no tengo vivo. Empiezas, empiezas, en lugar de estar pensando que si te, te van a ver y no te va a ver, que si Cristo, de ir a misa o no ir a misa y todas esas cosas, dices, ¿quién es el que tengo enfrente? Por eso siempre he dicho que un tía es un humanista. Sobre todo es un humanista, porque ve al otro. Ya, 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 ya no, no hay otra vida, no hay, no hay otro. Ser que te diga que has, Tú te tienes que decir a ti mismo y empiezas a respetar y a, y, a, y, a, y a interesarte por el otro. Pues gracias por esta deliciosa plática. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos en pleno quien gracias a nuestros patrocinadores, Bupa, Mayacobá, Core Luxury Living, Core 31 Luxury Living, Bucanans y Moet, claro, Moet. Gracias porque gracias a ellos, a que creen en estos formatos, es posible tener a nada más y nada menos que el premio Alfaguara aquí sentado. Gracias a ti por venir en COVID hasta acá al estudio de expansión. Ahí les ve el libro, ¿eh? Es este. Sí. No lo pueden dejar de leer. Es una maravilla. Ahí vienen las vacaciones. Mil gracias. No, y viene Navidad. Y viene Navidad, Reg regálenlo. 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 Súper bueno. ¿Y sabes qué he dicho yo? Okay. También. Cuando yo llego a una cena ya no llevo ni chocolates ni vinos. Ay, no, llevo pues libros. Tu libro. Muy bien, Guillermo. No mi libro, no mi libro. Libros en general. Libros en general y decir, la próxima vez tendremos de qué hablar. Ah, eso está bueno, eh, buen tip. Pues mil gracias. No, mil gracias, gracias de verdad, gracias a todos por atendernos.